Hola. Soy Raquel. Me llamo Darío. ¿A qué te dedicas? Soy profesor de educación física. Yo soy ejecutivo de una multinacional dedicada a las comunicaciones y al marketing. He sido profesora de matemáticas. Uf, pues bastantes, la verdad. Unas 20 horas a la semana. Qué suerte. No tengo horario. Como yo, vale, pues lo lamento. ¿Tú también trabajas mucho? Uf. Vamos, que vas hasta agobiado, ¿no? Quizá yo no tengo esa sensación porque hay momentos en los que estoy libre. Pero vamos, que entiendo tu situación bastante bien. ¿Y las vacaciones? ¿Tienes...? ¿En vacaciones también? Por Dios, qué estrés. Eso tiene que ser agobiante, ¿no? Lo siguiente. ¿Tienes tiempo para tu familia? En la empresa tú no puedes decir que tú tienes derecho a tu jornada de descanso después de tu jornada de trabajo. ¿Alguna vez has planteado decir que no hacías esas horas extra? ¿Qué toca? Explícame qué pasa si no lo haces. Uf. Por mucho que te guste tu profesión, no compensa. Yo creo que merece la pena buscar otra cosa. Quieres cambiar las cosas, pero no rompes con tus jefes. Tú no puedes. Me imagino por qué. Recopilando. Trabajas mucho, trabajas fines de semana, trabajas en vacaciones, la familia te tiene que ayudar. Es una situación muy difícil la tuya. Es un empresario que es... Eres un cargo intermedio de una empresa. Yo me imagino que trabajará en algún tipo de oficina. ¿Sabe que la situación es así? No sabe decir que no por indecisión a perder el puesto de trabajo. O bien no puede cambiarlo, o bien es incapaz, o no tiene las herramientas para hacerlo. Pues como no seas médico o científico... Una mujer. Es una chica. No puede ser. Hostias. Yo soy profesor. Luces, cámara y acción. En este caso, bueno, tareas escolares. Ese va a ser precisamente el tema de esta tarde. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Como siempre decimos, este programa es de todos, entre otros, y más importante de ustedes, porque las líneas, como siempre decimos, las abriremos en un momento. 3970-822, 3970-813. ¿Le han agobiado los deberes a usted o ahora le agobian a su hijo? Bueno, a mí me pasó, y eso que yo no hacía tantos, man. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Ojalá que hayan visto este programa desde el inicio para que puedan ver ese video muy emotivo. La verdad, a mí me puso muy sensible. Pero vamos a comenzar con nuestros expertos. Están aquí para darnos un apoyo, una guía de cómo debemos acompañar a nuestros hijos en este proceso, que es la aventura de conocer, la aventura de educarnos. Pero, ¿qué tan importante es que ellos, después de una larga jornada estudiantil, lleguen a casa a hacer deberes? ¿Comparten con la familia? ¿Se dedican a otras tareas? Lo veremos a lo largo de este programa. Nos acompañan, por un lado, el licenciado Paul Viteri, él es vicerrector de la Unidad Educativa Andino. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y la licenciada Laura Montilla, docente, coach familiar, pero también amiga de los medios públicos. Entiendo que tiene un programa dedicado a los niños en Radio Pública del Ecuador. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, creo que, Arturo, la primera pregunta sería, ¿qué pensaron ustedes después de ver este video? Bueno, realmente me he quedado impactado. O sea, igual que las personas de ahí.
Claro, uno, los jóvenes, los niños, no tienen ese tiempo de coger y decir, bueno, no. No lo hago nada más. Hay que hacer puntos. Es deber y me juego una nota, una calificación. Y sí, me ha golpeado. Sí, le llegó. A mí me parece exactamente apropiado para que todos pensemos lo que estamos haciendo. Ya basta de que los niños no tengan, porque es como que si lo único que los niños tienen para hacer es informarse. ¿Y qué pasa con el mundo social? ¿Qué pasa con el mundo espiritual? ¿Con el mundo relacional? ¿Con el mundo de las emociones? Todo se puede hacer de la mejor manera. Entonces, me encantó. Decir, felicitaciones. Todo se puede hacer de mejor manera, sí. Pero evidentemente no es sencillo. Ahí vamos a hablar justo de cómo llegar a este proceso, cuál es el proceso para llegar a poder llegar al punto óptimo, ¿no? Que no es sencillo, como decíamos hace un momento. Bueno, el Ecuador ya está trabajando en eso, pero Vani. Sí, vamos a hablar un poquito de las estadísticas. Yo tengo aquí, según el informe PISA InFocus del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, justamente que lleva este nombre, PISA. A nivel mundial, en promedio, un niño, un estudiante de nivel educativo medio, trabaja 4.9 horas semanales después de haber salido de su jornada de trabajo. En el Ecuador son 11.2 horas en promedio que los chicos pues están haciendo en global, dedicándole a la jornada educativa en sus, bueno, tanto en el colegio como afuera, 11.2 horas. ¿Esto es pedagógico? A ver, entiendo que las 11.2 horas es sumado el trabajo escolar. Claro, las horas escolar, en el colegio y luego ya en casa. Pero eso es al día, ¿no? Claro, estamos hablando de que es una carga bastante grande. Los niños en realidad, bueno, si nosotros vemos la psicología de los niños, no están pues para permanecer quietos haciendo tareas o actividades educativas mucho tiempo. Es una carga muy, muy grande. Inclusive los adultos, cuando llegamos a nuestros trabajos, trabajamos 8 horas y respetamos pues a rajatabla, ¿no? El tema de la media hora de lunch y este es mi tiempo y a las 4 de la tarde salgo. Muchas veces los niños no están en esa condición. Laura, 11.2 horas al día dedicadas al trabajo escolar, ¿es mucho? Sería maravilloso si estamos apasionados, porque un niño puede jugar todo el día. Tú metes a un niño en el agua y no lo sacas más. Y está aprendiendo leyes de física, leyes de relación con el otro, está aprendiendo montones de cosas. Entonces depende. Si es sentarnos a no hacer nada con nuestro cerebro, es terrible. O sea, cuando tú decías, Arturo, que cuál sería el eje, para eso me vestí, fíjate. Por favor, cámara aquí. Amplia, alcalinízate. Ajá. Ese sería un buen eje para un docente, para un papá. Alcalinidad, ya no se está diciendo en medicina que hay muchas enfermedades, se dice que hay una sola. Estamos ácidos y a partir de la acidez nos viene todo lo demás. Si logramos alcalinizarnos, estamos en cambio perfectos. Pero ¿cómo te alcalinizas en el caso de los deberes? Porque tú te alcalinizas tomando agua de calidad, tomando frutas, vegetales crudos, germinados, brotes, comiendo muy bien. Eso alcaliniza tu cuerpo físico, pero tú tienes emociones, tienes corazón, el corazón tiene neuronas, el sistema digestivo tiene neuronas y manda órdenes más rápido. Cuando tú te asustas, un niño que se asusta ya mandó una cantidad de bioquímicos que hacen que no entienda nada. Entonces, 11 horas, ¿qué va a estar aprendiendo? Pero si estamos jugando, si la tarea es sal y mira las mariposas en el jardín y ve qué te hace sentir en tu pecho. Si estás enojado, ¿cuánto duró ese enojo? ¿Cuánto te pasaste de rápido a la alegría? Estamos hablando de otra cosa. Podemos estar las 24 horas del día. Concienciar cada acto de las personas y tratar de hacer que cada acto también vaya relacionado con algún aprendizaje. Que tu eje sea socialmente, en todas las emociones y en toda la información vaya a lo positivo, a lo que te hace aprender, vibrar, que viajes, que imagines, que crees, que tengamos más músicos, más artistas, científicos. El otro día invité al director del zoológico de Guayabamba. Ajá. Señor Manuel, me inclino y le beso los pies. Ese es un sitio que es un abrigo para animales que hemos destruido nosotros, que hemos herido. Entonces, imagínate un niño que su tarea, su deber sea vaya al zoológico. Sería lindísimo. Yo no me quiero meter en la parte, bueno, son 11 horas que dedica el niño a todo lo que tiene que ver con el aprender de manera formal. Lo vamos a poner así. Pero no me quiero meter mucho en la malla curricular porque creo que ese sería tema
para otro programa, ¿no? Lo que hacen en las aulas y establecer si es que es idóneo o no es idóneo, si es pero que es la manera más fácil. Pero podemos hacer un paréntesis ahí. Sí, claro. Y nos podemos ir a sitios y modelos como Finlandia. Por supuesto. Arte, música, poesía está en la malla curricular. Nosotros no tenemos tiempo para que un niño haga poesía. Así ¿cómo es. Se va a poner a hacer poesía si tiene que hacer lo que está ahí? Entonces también pudiéramos meternos por ahí si queremos. Yo creo que les comprometo para el próximo programa porque es importante hablar ya de la parte de la malla curricular. Pero hablemos ahora de la parte extracurricular y el tiempo que los niños le dedican a sus tareas después de que salen de las clases. Muchos niños, y lo veíamos en el video, no es una, no es dos, son 3, 4, 5 horas y que aparte necesitan también del acompañamiento y la presencia del padre de familia, que no está mal, pero tampoco es ideal que el padre de familia le dé haciendo, por ejemplo, porque el niño ya no alcanza a terminar sus tareas. Claro, lo que pasa es que llegan los padres del trabajo normalmente a las 6, 7 de la noche, porque así resulta, esta sociedad está en eso. Y cuando llegan los padres, recién en ese momento se ponen a ver qué tareas tiene. Entonces, el niño llega a la casa, si es que sale del colegio a las 2 de la tarde, tiene un traslado hacia un lugar, hacia su casa, que a veces puede ser de hasta una hora y cuarto. Llega a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, ¿qué tiene que hacer? Comer. Muchas veces está solo y él mismo se calienta la comida, hace su lunch y se sirve. Después de eso, hasta que lleguen los papás, ha pasado un montón de tiempo sin hacer nada, ¿sí? Porque muy pocos niños, y yo conozco casos muy, muy particulares, que se dedican a hacer sus tareas. O sea, dicen, ese bueno, rato se sientan mal después de comer solitos, a las 4:30. Acabé de comer, voy a dar 5 de la tarde. Hora o 2 horas de deberes. Exacto. Entonces, cojo un libro, leo, investigo, entro al internet. Son muy responsables porque han adquirido una destreza. Pero eso es... Hábitos, ¿no? Sí, esos son hábitos. Pero eso es menos. Eso es... La cantidad es menor, la cantidad de gente. Normalmente esperan a que llegue mamá. Entonces llega mamá a 6 de la tarde. Mamá llega con el estrés del trabajo, con el estrés del tráfico. El otro día llovió, se demoraron muchos padres de familia en llegar a sus casas. O sea, terrible. Entonces llegan con un estrés y ese rato se ponen... A ver, ¿cuáles eran tus tareas? Ah, es que tenía que comprar una cosa. Y la mamá ese rato se vuelve loca y, claro. Y ahora, ¿dónde compro? Le llama al uno, le llama al otro. Entonces, eso, en lugar de generar un aprendizaje, genera un estrés y descontrola la casa. Entonces, la mami, cuando tiene que hacer ejercicios de matemáticas a las 7 de la noche, el niño no tiene ni la cabeza para ponerse para enfocarse en hacer los 10 ejercicios de matemáticas que tenía que hacer. Y la mamita tampoco tiene la paciencia para ayudarle al niño a hacer su tarea. Entonces, la tarea comienza a ser todo lo contrario de lo que debería, el beneficio que genera una tarea escolar. El beneficio de una tarea escolar es básicamente es reforzar el conocimiento adquirido. Entonces, si es que el niño aprendió algo durante el periodo académico de la mañana, en una tarea lo que se pretende es medir si lo puede hacer solo. Claro. Si entendió la tarea. De eso se trata, esa es la intención. Aplicarle la intención de la tarea no ejemplos. Es otro más. Exacto, la intención de la tarea es reforzar un poco el conocimiento. El tema es que las tareas han sufrido. ¿Por qué? Porque se han convertido en tareas castigo. Cuando claro. Estoy en la clase y molestan, bueno, tengan 10 ejercicios más de matemáticas. Perdone. 20 ejercicios más de matemáticas. Perdone que le interrumpamos así un poco abruptamente, pero tenemos nuestra primera llamada que además sabemos que es desde celular. Así que le vamos a dar paso rápido a don Leonardo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Miren, en parte del tema que están hablando, o sea, yo tengo que... Está bien el tema de tareas, cómo se está manejando. De hecho, ahora hay mucho menos que en los años anteriores. Cabe recalcar que yo me gradué en el Colegio Mejía en el 2008. Y pues el tema era que nosotros teníamos deberes, sin número de deberes. Éramos miscelanías enteras de matemáticas, física, trigonometría, en fin. Y eso nos sirvió para llegar a la universidad y poder tener un mejor puesto en la universidad y poder seguir adelante. Imagínense en temas específicos de compañeros que entrenaban básquetbol, fútbol, hasta las 5 o 6 de la tarde, nos quedamos a las 3 haciendo deberes. Sin embargo, somos gente de bien. Somos gente que estamos en un nivel académico súper alto. Ahora yo soy profesor en la Universidad Politécnica. Y la verdad, es increíble ver cómo los muchachos vienen con vacíos y lagunas mentales enormes. Se les pregunta un tema y me dicen, no, eso no lo aprendimos, eso no nos enseñaron. ¿Cuántos deberes mandaban? 5 ejercicios de matemáticas, 6 ejercicios de matemáticas. Y con eso no se aprende. Yo la verdad pienso, y tal vez sea un poco retrógrada lo que digo, pero pues la práctica es el maestro. Leonardo. No mandamos deberes.
O sea, ¿de dónde, cómo van a aprender? Los deberes son, es lo esencial para que nosotros podamos entender la materia que se dicta en clase. Leonardo, gracias por tu importantísimo aporte, además por tu experiencia, que además es muy respetable. Hay que saber, pero también, que cuando se trata de evaluar la educación, el Ecuador es uno de los últimos países, a pesar de ser uno de los países que más deberes manda. ¿Eso qué significa? Que no va por ahí el tema. El tema está en la aula, el tema está, perdón, en el aula, en el colegio. Ahí hay que aprender. Y él describió muy bien, mi compañero aquí describió muy bien la situación que es la que viven casi todos los hogares todo el tiempo. Ahora, ¿qué soluciones le podemos dar? Por ejemplo, hay una, en internet hay algo que se llama Academia Khan. Están todos los videos de todas las materias que nombró nuestro amigo. Los niños lo ven en el tiempo, cuando él dijo, ¿qué hacen cuando llegan a la casa? A veces no hacen nada. A veces están en internet también, viendo cosas que desensibilizan el corazón. Entonces ya no te importa ver a alguien, una viejita, porque tú has matado 40 viejitas en el celular y en el iPad. Entonces, en ese tiempo, si él está viendo esos videos que están hechos exclusivamente para que la clase sea la clase mundial al revés, tú ves en casa cuantas veces quieras el video y en clase haces los ejercicios con el profesor, que es un movimiento mundial. ¿Qué pasa si nuestro amigo, yo no escuché claramente, se oía con mucho ruido, si él es profesor o... Dice que él es profesor y que él en su tiempo le mandaba muchos deberes a él y a sus compañeros, pero que hoy son excelentes profesionales y hace una comparación con los jóvenes de ahora, que se les pregunta algo y tal vez no tienen los mismos elementos cognitivos que tenían antes los jóvenes de su edad. Más o menos algo así era la llamada. Hay una situación que ha cambiado. No somos los mismos. Los niños de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, son diferentes. La generación millennial. Esta nueva generación que ha surgido desde el 86 para acá, es una generación que tiene una información que ya no la ve relevante. Es decir, ya antes nosotros decíamos, el profesor dijo y era la ley. La ley. Ahora es el internet nos dijo, la información está colgada en todas partes. No, es increíble. Y uno dice, bueno, ese es el futuro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues topó aquí un tema de invertir la clase. Es un modelo académico que se está utilizando mucho, que ahora los niños el conocimiento lo adquieren en casa por sí solos y llegan a la clase y desarrollan los ejercicios, las actividades. Y es una bonita teoría. Y esa le podemos complementar, por ejemplo, volvemos al ejemplo finlandés. Los padres están comprometidos. Los africanos tienen un lema precioso. Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Todos somos importantes para educar a un niño. Este programa lo están viendo los niños que están en la casa donde están los adultos y están escuchando todo. Entonces, hay modelos como los finlandeses donde el leer está en toda la sociedad y es el país donde más bibliotecas hay. El promedio de lectura de nosotros en Ecuador es 0.38 libros por año por persona. Lo decíamos el viernes anterior, medio libro por año aproximadamente, que no reemplaza también otro tipo de lecturas que se hacen en el internet, en las redes sociales. No, estamos hablando de tal vez un libro, coger un libro en sus manos, medio libro al año, creo que es bajísimo todavía. Vamos a ver un reportaje que hizo nuestra compañera Amelina Espinosa, porque hay una nueva reforma educativa que indica que los niños, los jóvenes deberían tener menos carga de trabajo cuando se van a sus hogares. ¿Qué dice el Ministerio de Educación en función de estas recomendaciones internacionales? Nos lo va a contar a continuación Amelina Espinosa. La primera semana de octubre, el exministro de Educación, Augusto Espinosa, anunció la normativa para regular la carga horaria para el desarrollo de tareas escolares de todos los niveles de educación de los sectores fiscales, fiscomisionales, municipales y privados del país. Para enviar deberes, los docentes deberán considerar pertinencia, planificación y cantidad. Además, se deberá respetar el tiempo libre de los estudiantes, evitando el envío de tareas los fines de semana y feriados. Hay una visión alrededor de la problemática en donde la comunidad educativa establece que la carga de tareas en casa es excesiva. Se envían tareas no relevantes y que son realizadas por padres de familia. Es muy típico en el Ecuador que se envíe una tarea recontra complicada, no adecuada a la edad o no pertinente para la edad, y terminan los padres de familia trabajando con el hijo o con la hija durante horas para cumplir con una tarea.
la normativa indica que para segundo, tercero y cuarto nivel, el tiempo máximo de deberes será de 30 a 40 minutos al día. Para quinto, sexto y séptimo año, será de 40 a 60 minutos, mientras que para octavo, noveno y décimo, será de 60 a 80 minutos. Y para el bachillerato, será un tiempo de 2 horas como máximo. En el Ecuador se constata que efectivamente se está usando innecesariamente el tiempo que podría ser destinado por los estudiantes hacia actividades que contribuyan más a su formación. Esto se implementará para el régimen Sierra Amazonía en el año 2016-2017, que empezó el 15 de septiembre pasado, y para la costa a partir del año escolar 2017-2018. Las instituciones del régimen Sierra Amazonía tendrán hasta la finalización del primer quinquimestre para incluir este cambio. Hasta el momento lo que nosotros detectamos es que la institución, el plantel educativo, no tiene un control ni una política que determine la manera como se maneja el tema de las tareas. Además, el exministro Augusto Espinosa mencionó que para esta decisión se tomó en cuenta que en el Ecuador los alumnos pasan 11 horas semanales realizando deberes en casa. Según una encuesta específica de uso del tiempo del 2012, la carga promedio en el Ecuador es de 11.12 horas semanales. Es decir, nosotros enviamos a nuestros estudiantes más del doble de lo que es el promedio en la OCDE y de lo que se está manejando en países latinoamericanos que tienen un nivel de desempeño de su sistema educativo mejor que el nuestro, como el caso de Chile, Costa Rica, México. Y se destacó además que la Organización Mundial de la Salud también ha pedido dosificar las tareas tras detectar que los niños se sienten estresados con dolores de cabeza y abdomen por causa de muchas tareas. Tarde con 23 minutos y esto incluye también que no se les mande obligaciones los fines de semana y los feriados. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esta disposición del Ministerio de Educación, pero antes tenemos una llamada de teléfono. En estos momentos nos llaman desde Cuenca. Está la señora, si me confirman, Elsa Sánchez. ¿Cómo está, Elsa? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo te llamo desde Cuenca. ¿Cómo está? Buenas tardes. Cuéntenos cuál es su inquietud o cuéntenos su caso. Yo soy una aislada. Y oyendo este tema me parece interesante, a pesar de que yo ya he dejado mi labor de maestra, pero a uno le queda la experiencia. Por experiencia se le debe a los alumnos primeramente incentivarles y motivarles para que vayan y hagan con gusto los deberes. Que la materia sea dinámica, sea activa, para que los alumnos hagan los deberes con gusto. Luego, los deberes no tan largos. Los deberes deben ser cortos, que el alumno no diga al momento de empezar tanto que tengo que hacer. Luego, de acuerdo a la tecnología, algo que les motive de acuerdo a la época de los alumnos. Y luego, los deberes no hay que mandarles por mandarles. Si luego el maestro les manda demasiado largos, no les puede corregir. El alumno ya dice, como no me corrigió, como no me calificó, estaría bien o estaría mal. Para ello, por ejemplo, en ejercicios matemáticas, en lenguaje, se les debe mandar el mismo deber a todos los alumnos para luego con ellos mismos corregir, a que ellos mismos vayan viendo sus errores o afianzando sus conocimientos y a que aprendan a ser honestos en qué fallé, en qué no fallé. Esa sería mi opinión y hay muchas otras cosas que de acuerdo a la experiencia podríamos hablar sobre las tareas, los deberes, pero ya no creo que da el tiempo. No, muchísimas gracias. Con el aporte que nos ha dado por ahí, podemos seguir conversando. Yo le invito a que siga pendiente de Al Mediodía y si es que en una próxima oportunidad nos puede llamar, usted será totalmente bienvenida. Gracias. Muy lindo programa, le felicito. Muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí. Teníamos otros términos que yo estaba revisando de la disposición del Ministerio de Educación y a propósito de lo que decía la amiga televidente. Los docentes deben considerar la pertinencia, planificar las tareas, también establecer cuáles son los plazos y la cantidad que se les va a mandar. Es decir, este no es un trabajo improvisado, debe ser planificado adecuadamente, Laura. Y ahí me encanta el término y tiene que ver con lo que dijo la señora,
Pertinencia. En psicología positiva, los estudios dicen, las personas felices son aquellas personas que tienen propósito de vida. Si ese propósito además es altruista, ay, mi propósito de vida es que mi familia sea feliz, muy buen propósito. Pero si tu propósito de vida es que la humanidad sea feliz, entonces tienes un Gandhi, un Mandela y todos los que conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las tareas? ¿Para qué sirve? Claro, uno dice... ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué le mandaron ¿Para esto? ¿Para qué te mandaron eso? ¿Qué te va a dejar a tu vida? ¿Qué te va a aportar? Siempre van a decir que se necesita reforzar. Ahora, también en los países más desarrollados mandan las tareas individuales, es decir, en un aula de no más de 20 personas, porque de ninguna manera puede haber más. A cada uno de los alumnos se les manda una tarea individual de acuerdo a su capacidad y a cómo está desarrollándose en ese momento. Es decir, las tareas son importantes, eso sí, que quede claro, pero hay que tener una forma y un límite de hacerlas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podríamos transmitir eso a nuestra realidad? A ver, ¿qué pasó en el colegio con los jóvenes principalmente? Bueno, pues los jóvenes, yo les reuní en el teatro de la institución y les dije, bueno, ya saben que esto va a pasar, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, primero tenemos un proceso. Un proceso de antes de mandar la tarea. El maestro genera su trabajo, ¿no es cierto?, la tarea. Eso pasa por revisión de un jefe de área, del coordinador de área, y el coordinador de área aprueba que se mande esa tarea. Ahora, si es unos ejercicios de matemáticas, que estamos hablando que son 30 ejercicios de matemáticas, se los manda de lunes para el jueves, ¿sí? O sea, hay una tiene que haber una planificación. Tenemos que planificar. Pero en eso es importante también la cooperación del estudiante, porque ¿qué pasa si es que en vez de hacer los 5 ejercicios diarios promedio, llega el miércoles y hace los 30? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que generar conciencia y compromiso en los chicos. Entonces, yo les dije, miren, se les va a mandar así, pero después no se quejen ustedes de que, ay, nos están mandando más de 2 horas de trabajo. No, hijo, tú estás acumulándote de un trabajo. A mí me parece muy, muy importante esta normativa, ¿no es cierto?, de que se regule 2 horas de trabajo en la casa. Un muchacho me dijo, ¿y cómo nos van a controlar las 2 horas? ¿Qué le dije? Yo no te puedo controlar. En la casa eres tú. Entonces, debe generar independencia. ¿Sí? El estudiante debe comenzar a autodominarse y decir, bueno, tengo que hacer 2 horas de trabajo, entonces me voy a dedicar estas 2 horitas 100% hacer lo que me toca, después hago el Facebook, después hago las redes sociales. Eso le iba a decir, hay distractores y eso también tendremos que hablar en el próximo bloque. El teléfono celular, las redes sociales, Arturo, que les quitan más de las 2 horas que deberían estar haciendo los trabajos. Por supuesto que sí. Me pasa en casa. Y en todo, me imagino, te iba a preguntar tu caso en particular. Nosotros nos vamos a una pausa ahora, pero vamos a volver justo con este comparativo importante. Ustedes les va a llamar muchísimo la atención. ¿Cuánto tiempo le destinan a los deberes los niños en Europa, en los países más desarrollados del planeta, donde está la mejor educación del mundo? Volvemos ya. Muy apasionante el tema, además estamos aquí con unos fantásticos invitados que en cada pausa nos hablan maravillas que nos hacen aprender. En un poco tiempo más vamos también a decirles a todos ustedes lo que nos han contado. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida a Víctor Herrera, él nos llama desde Guayaquil. Estimado Víctor, bienvenido, buenas tardes. Buenos días o buenas tardes, señores, a los panelistas y a usted, señor. Muchas gracias, adelante. Aparte de la buena intervención de la ex maestra, yo creo que lo que le falta a los maestros de hoy en el día es hacer mayor participación a los niños en clase para poder ver las fallas que tienen los niños y volverles a explicar, porque eso está haciendo falta en el momento. Los niños tienen miedo, tienen pavor de levantarse y decirle, profesor, no entiendo, por favor repita, porque reciben maltratos, reciben epítetos. Entonces les da pavor. Cuando llegan a la casa, quieren que el padre, la madre o el abuelo les explique, cuando ya la educación que nosotros recibimos es muy diferente a la que hay ahora. Y a veces nos sentimos un poquito amarrados, que no lo podemos ayudar. Entonces yo recomendaría mayor participación en clase, que en vez de estarle mandando deberes, que muchas veces, como ustedes lo dicen, terminamos siendo nosotros los que les terminamos la tarea.
y el profesor se atreve a calificar sin saber si el niño hizo la tarea. Yo pienso que lo más loable es que el niño participe mucho más en clase. Entonces, el profesor sabe a ver si el niño le ha captado la explicación y darle oportunidad a todos los niños que digan, señor, no entendí, tenga la amabilidad, tenga, por favor, la delicadeza de volvernos a explicar sin recibir que los estén retando ni nada. Por supuesto, eso es imprescindible. Señor, muchas gracias. Gracias, Víctor. Hay unos nuevos métodos que ya no son tan nuevos, en realidad estos famosos socráticos, en los que lo que se intenta es que se manifiesten más bien los alumnos. Esto pasa y pasa mucho cada vez más, en realidad. ¿Funciona el método socrático? A ver, el tema es que eso funcionaba antes, cuando podíamos controlar a los niños y tenerles quietos con levantarles la voz, porque eso pasaba mucho. O sea, siéntate ya, cállate. Y el mejor profesor era el que su clase era los más quietitos y los más callados, ¿no? Y entonces, claro, ahora los niños son inquietos, necesitan moverse, necesitan hacer cosas, necesitan levantarse. Entonces, el tema de mantener las aulas, por ejemplo, de una sola forma, como se hacía hace 500 años en muchas escuelas, no ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo que importa hoy? Que el niño sea cómodo, esté cómodo, se sienta cómodo para aprender. Así es. Entonces, si es que en un momento tiene que ir al zoológico, si es que en un momento tiene que salir a una visita y tocar, y palpar, y moverse, y después generar un conocimiento, eso es mucho mejor que el profesor se pare delante y le diga, la serpiente es de este tamaño y la serpiente es así, así. No, ahora hay la facilidad de llegar al zoológico y ver la serpiente. Y por último, hay recursos, ¿no? Muchas aulas ya tienen instalados también los Infocus con internet habilitado como para que puedan meterse al internet y por lo menos vivenciar de alguna forma cómo es la realidad. Tomando tu pregunta, que te contesto yo, el método socrático es una maravilla y hoy se ha convertido, porque la revolución de la educación viene, como ha venido la revolución verde, como viene lo de las emociones, como que todo el mundo está haciendo terapia para ver cómo se relaciona mejor, no es que la pareja le diga, se llama método constructivista y es cuando yo te hago preguntas, yo hago que tu cerebro relacione, ¿no? Asocie, compare, busque experiencia, busque cosas allá adentro y tú estás construyendo tu aprendizaje. Así entonces, ¿cuál es el papel de un profesor? Buen profesor, hacer preguntas poderosas, técnicas bien hechas para que él quiera hacerse preguntas en el mundo. ¿Tú sabes por qué el exoesqueleto de los cangrejos está formado de la celulosa que tienen los hongos? ¿Los hongos? ¿Cómo es? Vamos a ver, todos vamos a querer ir a esa clase. Claro. Entonces, todos los niños vamos a leer, van a querer hacer sus cosas, no tienen tiempo. No hay, eso era otra cosa que quería puntualizar. No hay tiempo libre. Los niños no tenemos tiempo libre, nadie tiene tiempo libre. El tiempo está todo el tiempo. Existe, claro. Y cuando tú tienes que rascarte la panza, reflexiona. Igual no es tiempo ¿qué libre, hice, exacto. Qué no hice, claro. Qué hice mal, qué voy a corregir. Las mejores ideas salen del tiempo de ocio, ¿no? Exactamente. Por supuesto, 3% se da en el trabajo con... Es una maravilla, eso dicen los grandes artistas, a ellos se les prende el foco en el momento menos pensado. Nosotros nos vamos a una nota en la que vamos a ver precisamente eso, estos países poderosos y que además cada año ganan el premio a la mejor educación. ¿Cómo es que hacen? ¿Les hacen a sus chicos estudiar mucho más en la casa? Todo lo contrario, vamos a ver. Que el de mate, que el de historia, no se olvide el de geografía y para terminar, si avanza, el de inglés. Son los deberes más comunes, esos que se hacen en casa y que nos ocupan en promedio una hora cada uno. Si a esto le sumamos las 8 horas en la escuela o colegio, querría decir que los niños y jóvenes ocupan un promedio de 13 a 14 horas diarias en educación. Pero se ha preguntado usted, ¿cómo se dispone este tema en los países más desarrollados del planeta? Bueno, se lo contamos. En Bélgica, por ejemplo, se establece un límite de 20 minutos para tercero y cuarto de básica, 30 para quinto y sexto. En Finlandia, el país que no tiene rival a la hora de evaluar resultados educativos, se dedican un promedio de una hora en actividades de trabajo en casa,
Eso sí, se controla el acompañamiento permanente de los padres para complementar así el trabajo escolar. En España, en cambio, se estima que se dedica alrededor de 15 a 30 minutos por tarea en niños de 7 a 12 años. Alemania, por el contrario, es el país de Europa que más trabajos exige. Un informe de la UNICEF ha dado la voz de alarma por el poco tiempo del que disponen los alumnos. En promedio, los niños y jóvenes utilizan 38.5 horas semanales en el colegio y haciendo los deberes. Más tiempo que con la familia, 18 horas, que viendo televisión, 14 horas, y disfrutando del tiempo libre, 15 horas. Es cada vez más común que los hijos alemanes trabajen más que los padres. Eso pasa mucho, ¿no? Que los hijos terminan trabajando a veces más que los padres. Hablábamos de, mientras estaba el reportaje, son realidades de países que tienen otras realidades a las ecuatorianas. Decíamos en Finlandia, por ejemplo, el horario de trabajo puede ser de 6 horas, entonces el padre llega a la misma hora que el hijo a la casa y puede hacer en acompañamiento, en métodos de estudio, en investigación y en una serie de cosas más. ¿Cómo trasladamos un poco esa realidad a la nuestra? Me encanta esa pregunta. Lo trasladamos con el reto, con la aventura de la vida. Nosotros somos suramericanos y tenemos otra manera de ver las cosas. Entonces vamos a hacer el reto de cómo vamos a cambiar todo, absolutamente todo. Cuando yo voy a la playa con mi hijo y hay un señor que está haciendo X cosas, yo me puedo parar y decirle esto, aquello, puedo hacerlo en la playa, en la montaña, a la hora, a la... Estoy en mi casa, le explico a mi hijo todo lo que quiera, voy, hablo con la maestra. Yo fui directora de colegio más de 15 años. En mis colegios los niños leían por los pasillos, el recreo era para leer y nadie los estaba obligando. Eso depende de cómo te tomes el reto. Si yo digo, ay, qué fastidio, voy a hablar con el profe y el profe no me va a querer a mi hijo. Bueno, no me lo quiere, me cambio de colegio. ¿Cuál es el problema? El problema es que el niño esté feliz. Claro, sí. Que yo esté feliz, que tengamos tiempo para amarnos, para conversar, para ver la luna, las estrellas. ¿Vieron la luna de este lunes? ¿Qué herramientas como ejemplo nos puede dar o le puede dar a la gente que nos está viendo para empezar a hacer esa transformación? Yo usaría en este momento, la que primero que se me ocurre es la Academia Camp. La usaría. ¿Eso para quiere decir? La Academia Camp sirve a los profesores y a los niños. Es lo que tiene la clase al revés. Uh-huh. Esos videos... Yo los uso para ver física cuántica, que no es muy intuitivo para mí eso, me cuesta entenderlo, entonces veo videos. Ellos le dan al profesor todo el seguimiento de cuándo vieron los niños el video, a qué hora, cuánto les costó, no les costó. Han quitado las etiquetas de que hay niños genios o no, todos tenemos subes y bajas en los aprendizajes. Ha sido un vuelco mundial. Entonces yo como mamá uso eso, los niños autistas, los niños que tienen Asperger, con esos videos están reportando que entrena más rápido. ¿Qué tengo que hacer? Desde la comida, un niño que come golosina, niños no coman azúcar, por favor. Cuando ustedes comen azúcar, ustedes se les altera el sistema nervioso central, entonces tienen menos capacidad de concentrarse. Si no comen fruta, no comen vegetal, se concentran mucho menos. Entonces, todos los factores, ¿por dónde empezar? Por donde tú quieras, todos a la vez, un poquito cada uno. Es un reto maravilloso. Veamos qué nos dicen desde Loja. Tenemos en la línea a Patricio Velázquez. Muchísimas gracias a todas las llamadas. Hay mucho interés sobre este tema. Cuéntenos su experiencia o háganos su pregunta, Patricio. Sí, yo le estoy llamando desde la ciudad de Loja, pues, y con gusto viendo el programa que están mencionando el asunto de los niños. Entonces, verá, yo pienso que el asunto de la educación y las tareas escolares, pues, está muy bien, le digo, que se reduzca el tiempo de trabajar en casa. Es importante que, como vimos en el reportaje, se trabaje con los padres en casa, se realice control por parte de los padres a los niños, pero esto les va a generar a los niños realizar una educación mucho más integral. Yo le hablo por el asunto de mis hijos por ejemplo tienen en la mañana, tienen la actividad académica, salen, almuerzan, a partir de las 2 de la tarde tienen otra actividad académica en otro idioma y por la tarde tienen 2 horas para hacer tareas para luego ellos integrarse a entrenamientos deportivos. Buenísimo. Entonces, En mi caso particular, le digo, es muy satisfactoria esta oportunidad que se les da a los niños. Buenísimo. Y anteriormente escuchaba una participación que decía que a los niños hay que volverles a repetir las clases. Yo pienso que ahí está el apoyo nuestro como padres de familia. Padres de familia, inculcarles a los niños que tienen que ellos poner la máxima atención, porque en realidad
los códigos que se les ha difundido a los niños mucho en el asunto de los derechos, pero no las obligaciones. Y los niños ahora prácticamente, o adolescentes, no están cumpliendo su tarea dentro del plan de trabajo en lo que es académico. Como decía el panelista, pues los docentes prácticamente ahora ya no pueden ejercer fuerza, sino que depende mucho del niño y el control del padre de familia en la casa. Yo precisamente estoy agradecido por eso y espero volver a seguir participando y que nos sigan encaminando por el asunto académico de los niños. Muchísimas, en una educación integral. Muchísimas gracias, Patricio. Invitado para que nos llame cuando usted guste. Ya tenemos registrado su nombre, así que será de las primeras llamadas que filtremos. Y me parece importante hablar en los últimos minutos sobre lo que propone Patricio y decir, hay que ponerles límites también a los estudiantes, ¿no? Decirles, por ejemplo, en casa, listo, tienes una hora de deberes, dos horas de deberes, dedícate a hacer eso. Deja un ratito el celular, por ejemplo, deja un ratito el Facebook, porque eso les quita tiempo. Sí, y ahora los chicos también tienen esa facilidad de hacer los deberes en grupo desde sus casas, cada uno. ¿Por qué? Porque en el Facebook o en el WhatsApp están ahí repartiéndose el deber y uno hace tres ejercicios, el otro tres y después se mandan las fotos y se acabó el asunto. Entonces, ¿qué conseguimos con ese tipo de tareas? Nada. El estudiante solamente ha copiado y nada más, ha hecho su partecita y tal vez justo le tocó el más fácil y se arregló el asunto. Ahora, a los padres ahí es donde hay que intervenir. Ahí es donde hay que trabajar, porque el padre tiene que entender que su labor de padre es más importante muchas veces que la labor del maestro. Porque es, de hecho, más importante, 100%. Sí, los padres de familia a veces le tiran la responsabilidad a la escuela. ¿Qué le enseñen valores? ¿Qué le enseñen ahí todas las cosas? Y no pasa por ahí. En la casa se aprende. El niño que es respetuoso aprende a respetar en la casa. Y llega a la escuela con ese bagaje de conocimientos y en la escuela se refuerza. Entonces, por ejemplo, nosotros en el colegio, ¿qué es lo que les hacemos a los padres? Les reunimos y les damos escuela para padres también. Porque es importante enseñar también, porque nadie sabe ser papá. Así es. Yo tengo mis dos hijos y el uno es una cosa, el otro es otra cosa y son mundos diferentes. El uno es más activo, el otro es menos, pero yo no sé. Entonces, qué bueno tener una institución, una persona, alguien que nos pueda ayudar y nos pueda encaminar un poco más a ser papás. Entonces, el tema de lo que hablábamos de Finlandia, es justamente pasa por ahí. Los niños tienen un mejor rendimiento porque pasan más tiempo con papá y mamá. Se reúnen a conversar. El papá les lee un libro. La mamá también les cuenta cuentos. Entonces, el niño aprende no porque el papá le dice, leerás, sino porque el papá le moldea el conocimiento. Es decir, mira, mi hijito, yo estoy leyendo y entonces leamos juntos. Y entonces el niño adquiere ese hábito y le gusta, porque es un momento de compartir. O sea, estoy compartiendo con mis seres más queridos. Entonces el niño logra surgir mejor. Muchísimas gracias. Y los últimos dos minutitos, Laura, ¿cuál sería pues, volvemos la fórmula sobre, precisa para el docente, sobre todo? Para educar a un niño hace falta la tribu entera, es en equipo. Somos todos en la sociedad, son los medios de comunicación, la radio, el programa que nosotros tenemos en la radio, que es de aquí. ¿Cuándo sale? ¿A qué horas? Los domingos de 8 a 9. Yo emisora? En la emisora de radio la radio pública de Ecuador. ¿Cuál es usted? ¿Pero cuál es el número? ¿Cuál es el número? Eso me refiero. 100.9 FM en Quito. ¿Qué pasa con eso? Yo he mandado cartas a las cooperativas de buses. Porque hay que ver la música que ponen. Y ellos dicen, no, es que los niños no oyen radio. ¿Y qué se supone que hacen los niños cuando la radio está prendida? ¿Se tapan los oídos? No. Están oyendo todo. Claro. Cuando ellos se burlan de los maestros, cuando hay locutores, el otro día yo le estaba contando a él que había uno que decía, la maestra le mandan a hacer fréjoles para contar y no sé qué. Un día van a traer pedacitos de carne y vamos a hacer una menestra. O sea, desde en eso era en la radio. Desde esos detalles hay que empezar a cambiar. Exacto. Pero imagínense, son detalles que a uno ni se le ocurren. La educación depende de todos. Todo. Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Todos juntos. Oiga, Laura, me dicen que ayudemos más con esto de la alcalinización. Esto es parte de la alcalinización, sí. Entonces. Las emociones negativas nos estresan, nos acidifican y nos estresan. Ajá. Las emociones que tienen que ver con eso que ellos decían, un niño haciendo tareas, el miedo a equivocarte. Del 0 al 10, ¿cuánto miedo tiene usted a equivocarse?
todo el mundo está todos sobre. Y equivocarse es la única forma de aprender. Hay que tener... Entonces, ¿cómo vamos a tener miedo a equivocarnos? Hay que quitarle todo el miedo. Eso hay que trabajarlo. Y que no tenga miedo a los papás de que su hijo llegue con un 6, con un 7, si llega con un 8, con un 9, un 10, qué bueno. Pero si llega con un 6, quiere decir que algo está pasando en la escuela, que tal vez no le gusta, que tal vez no tiene el apoyo necesario de su amigo, maestra, bullying, de su padre, tú de familia. No has enseñado a equivocarse, a enfrentarse y a repetir y a practicar y a volverlo a hacer sin problema. Yo les contaba tras cámaras y era lo que estábamos diciendo. Tengo un hijo de 7 años y él tiene 9 de promedio. Perfecto. Pero tiene 6 en comportamiento. Él no se queda quieto en ningún lado. No, yo sí algo si me quedo quieta. Pero él tiene 6 en comportamiento. ¿Qué quiere decir? Él está aprendiendo, pero tiene otra dinámica de aprendizaje y seguramente muchas mamitas le está pasando. Un día vamos a hablar de lo que es la dislexia para que veas que es un don. Es un don. No ¿Es un don? Es un don. Maravilloso. Siempre supe que era un don lo que yo tenía. Yo lo sabía y mi mamá también me lo repetía. Por suerte lo superé. Lo aprendí. Lo aprendí, claro. Lo aprendió a controlar. Soy don Arturo disléxico. Los que sufren en realidad ahora son mis compañeros porque no entienden nada de lo que digo ni lo que escribo. Pero por suerte ustedes sí. Y ustedes muchísimas también gracias. Me han entendido bien. Muchísimas gracias al licenciado Paul Viteri. Muchísimas gracias también a la licenciada Laura Montilla. Valiosísimo el aporte. Yo creo que tenemos que repetir. Mismo panel para otro yo tema. Yo también. Para lo de los disléxicos. Que vivan los disléxicos. Volvemos en un momento más. No se vayan porque tenemos nuestro segmento del BIES, en el que hablaremos de la economía familiar. Tenemos temas importantes. Volvemos ahora. Educación financiera, no se lo pierda. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Son exactamente las 12:51 de la tarde. Les agradecemos nuevamente por su sintonía. Ahora, momento de la economía, de esta economía familiar, cómo manejarle mejor, no solamente a la familiar, sino también a la personal. Y ahora tenemos una nueva invitada. Oiga, qué gusto. Primero saludémonos públicamente. Su nombre es Gabriela Sánchez. Sí. Usted nos va a ayudar un poco a tener nuestra economía mejor también, ¿no? Sí, esperemos que este diálogo ameno que vamos a tener ayude para mejorar nuestra economía. Así será, eso espero yo también. Créditos de consumo y capacidad de pago, ese es el tema de ahora. Vamos a ver un video muy cortito y nos ponemos en onda. Si estás pensando en una meta financiera a largo plazo, tal como la compra de una vivienda, recuerda que es importante disponer de tu máxima capacidad de pago. Recuerda que las cuotas mensuales recomendada en cualquier entidad financiera deberá comprometer como máximo el 40% de tus ingresos netos. En el caso del BIES, tu ingreso neto es el sueldo reportado por tu patrono mensualmente. A continuación te ofrecemos algunas recomendaciones para aumentar tu capacidad de pago y por ende, el monto de un futuro crédito. 1. Precancela deudas, especialmente aquellas que son de consumo en tarjetas de crédito u otras entidades financieras. 2. Cumple a tiempo el pago de tus deudas y no sobrepases la fecha límite. Y 3. Recuerda que si tu pareja también es afiliada activa al seguro, podrán aplicar conjuntamente al préstamo solidario y así lograr tus metas financieras. Claro, muy bien, nos estamos arremangando las mangas porque en realidad este es el tema más complejo para mí, cotidiano además, ¿sí? El de la economía. Pero bueno, ahora como decíamos, vamos a hablar de créditos de consumo y de pago. ¿En qué consisten estos créditos de consumo? ¿Qué son? Mira, Arturo, el crédito de consumo no es otra cosa que un crédito que tú lo sacas a corto o mediano plazo. Uh-huh. Y este sirve pues para que el cliente lo utilice indistintamente. Puede utilizarlo para comprar un electrodoméstico, lo puede utilizar para hacer ciertos tratamientos o comprarse unos lentes. ¿Para pagar o lo deuda puede. También sirve? También, siempre y cuando, si este crédito de consumo es a menor interés que la deuda que tú venías pagando, te va a ayudar, pero no para abrir otra deuda, sino que más bien saques este crédito, canceles el otro crédito y ya te quedes con una sola deuda. El crédito de consumo, como así lo dice, el consumo, ¿no? Es lo que consumimos cotidianamente. Entonces, un crédito que no tiene que ser muy grande en realidad, no tiene que ser muy alto y pagable.
que tenga un... ¿Cuánto del sueldo, por ejemplo, debemos destinarle a esto? Generalmente, bueno, cada institución financiera es autónoma, pero en la gran mayoría de casos tomamos desde un 30 a un 40% de los ingresos mensuales para comprometer al pago del dividendo o de la cuota mensual. Ah, es alto el porcentaje. Sí, es 30 o 40% realmente, pero es un porcentaje que te ayuda para pagar el dividendo y también de acuerdo al plazo estipulado, porque obviamente si es a más plazo, generalmente los créditos de consumo son hasta 5 años plazo. Depende de cada institución financiera, pero lógicamente, y del monto también, porque si no me voy a endeudar en mucho, saco más o menos a un año plazo, a 12 meses plazo. Mientras menos, mejor. En realidad los intereses ciertamente van a ser menos. Como toda institución financiera, a largo plazo más intereses, pero generalmente quiero aclarar que estamos regulados todas las instituciones por el Banco Central. Entonces, ¿quién nos indica a nosotros qué interés vamos a cobrar desde el Banco Central? No se puede de ninguna manera hacer pero más. Vamos de acuerdo al plazo también. Es decir, a 12 meses, a 24 o a 60 meses, estamos regulados con una tasa diferente. Entonces, si yo me endeudo a un año, va a pagar menos intereses que si nos endeudamos a 5 años. Oiga, y por ejemplo, si yo quiero ir al banco y pedir un crédito de consumo precisamente, porque se me presentó alguna oportunidad en algunos casos, ¿qué es lo que toma el banco? ¿Cómo hace el banco para ver si me da o no el préstamo? Para hacer el cálculo. ¿Bajo qué estipulaciones del banco, más o menos, hace el cálculo para darme el préstamo? Generalmente los bancos tomamos en consideración los ingresos certificados del cliente. Entonces hacemos un análisis considerando varios requisitos. Dentro de esos también consultamos el Buró de Crédito para ver el historial. Es una herramienta importante, todos los bancos. Importantísimo pagar todas las deudas que tenemos o renegociarlas, porque una vez que uno entra en este lugar en el que usted no ha pagado las deudas y la información se pasa entre los bancos, ¿no? Es decir, esta persona es una mala pagadora, por así decirlo. Sí, todos los bancos tenemos que reportar a la entidad de control, en este caso la Superintendencia de Bancos, e indicar si es que este cliente nuestro está pagando bien. En el caso que ha caído en mora, también puede caer en mora de 30 días, 60 días, de 90 días, y ahí sí el cliente va a entrar en un serio cambio de su historial crediticio porque no se ha puesto al día. Y claro que entonces sí. Todas las instituciones tenemos que analizar al cliente previamente antes de otorgar un crédito. Es evidente. También recomendamos al cliente, en este caso estamos recomendando al público que ahora nos está viendo, que es importante que analice su historial crediticio y también todos los créditos que tiene vigentes, porque no es, por más que tú eres un muy buen pagador, y hay créditos y tarjetas de crédito y instituciones que te llaman a ofrecer un crédito, porque tú estás en una muy buena situación. Entonces, antes de endeudarse, por favor, público, analice qué créditos antes ya de lo tiene, qué sí dividendos la usted tiene comprometidos antes de sacar otro crédito. Con esta pregunta vamos a terminar porque la Vane ya quiere entrar también a hacer su última pregunta. Estamos, cuando ya nos quedan en realidad 2 minutos, rapidísimo. ¿Se puede pagar anticipadamente los créditos de consumo? Es decir, tengo a 12 meses, pero me cayó un billetito por ahí y puedo pagar esa deuda. ¿Se sí, puede hacer eso? Por supuesto. Todo banco, toda deuda que tú tengas puede ser cancelada anticipadamente al plazo que ya habías comprometido. Perfecto. Ya sabe, Vane, entonces esperemos que caiga rápido un billetito para irnos deshaciendo de esas, de algunas de las deudas que tenemos. Yo creo que hay mucha presión en el mercado. Nos presionan mucho. Nos llaman a ofrecer créditos, pasamos por una tienda y hay muchas promociones. Creo que hay que tener pues mucha seguridad a la hora de decir no. Oye, este momento no puedo. Es difícil a veces, ¿no? Tenemos, yo creo que más de una llamada semanal ofreciéndonos algún tipo de crédito, de tarjeta de crédito o algo parecido para poder, para consumir, para gastar. El mundo del consumo está muy grande. Es difícil. Sí. Bueno, lo que pasa es que todo el tiempo tenemos que... Realmente es bueno sacar un préstamo de consumo, quiero indicarles, si es que tienen realmente una necesidad. Por ejemplo, hay ciertas cosas que por más que uno ahorre mes por mes, no puedes reunir la cantidad necesaria para hacer esa compra. Entonces, este crédito de consumo te va a ayudar para comprarte electrodoméstico que no habías podido hacerlo anteriormente, para hacer, como te dije, este viaje esperado que tú tanto estabas esperando, pero que no tenías el dinero, para conocer el Ecuador, hay planes turísticos
bancos dentro así del país, es. Entonces quiero qué bueno poder ahí a través del BIES, por ejemplo. Sí. Bueno, nosotros estaremos hablando de estos temas porque estos segmentos de educación financiera son súper valiosos, Arturo. Muchísimas gracias por su presencia nos aquí. Nos han servido gracias. Muchísimo, se los digo por experiencia. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos mañana en lo mejor de la semana. Además, una que otra sorpresa más. Muchas gracias nuevamente. Gracias chao, chao. Por invitarnos. Nos vemos mañana. Excelente jornada bye. Para todos. Hasta mañana.